Hola mis amigos, ¿qué tal? Aquí su chef Ramoncito, aquí siempre cumpliendo con ustedes. Hoy le vamos a llevar una receta bien deliciosa. Arroz frito cubano, hecho con Pipo, la receta de Pipo. Delicioso, delicioso Pipo. Le gusta la comida asiática y dice que es su arroz, que es su receta. ¿Ok? Recuerden, suscríbanse al canal Chef Ramoncito. Le dan a la campanita. Muchas recetas, entretenimiento, juegos de cancha, viajes, por ir para allá. Todo lo que aparezca va a ir para mi canal de YouTube. Hasta competencias en el crucero. Hasta competencias en el crucero estamos poniendo. Dale, nos vemos. Arroz frito cubano del Chef Pipo. Dale. Para nuestro arroz frito con carne de res vamos a necesitar, bueno, por supuesto, carne de res picada en juliana bien pequeñitas. Vamos a necesitar cebollita, ajo porro, jamón, algún mixto de marisco, de vegetales, huevo por supuesto, y el que no puede faltar es el frijolito chino. Muy importante el frijolito chino. Y vamos a hacer un poco de arroz blanco sin sal. También vamos a tener la deliciosa salsa soya. La tradicional, ¿ok? Vamos a coger un sartén hondo y le vamos a saltear las carnes. Ahí está. Vamos a cocinar las carnes primero. Salteamos bien. Le vamos a añadir un poquito de sal tocino de carne. Vamos a añadirle jamón. Esta es la receta del Chef Pipo. A ver, Pipo, ¿dónde copiaste la receta? De varios arroz, varios intentos probando mucho arroz frito. Lo has hecho varias veces. Y vine a ver con la receta que más me gustaba. Y ahí está el arroz frito de Pipo. Ahora lo vamos a tapar y el resto lo vamos a hacer en la paella. En la paella, ok. Bueno. Quiere decir que es arroz frito en una paella española. Dale. Para nuestro arroz frito cubano vamos a usar aceite, una paellera, vamos a usar la más cómoda, le vamos a añadir el aceite. Vamos a preparar un revoltillo, bien finito, vamos a que quede bien trituradito, que queden pedacitos bien chiquititos. Vamos a triturarlo bien, vamos a hacerlo bien sequito, bien cocinado y en pedacitos bien chiquitos. Ya tenemos nuestro arroz cocinado, si es posible cocinarlo el día antes, mejor. Acuérdense echarle poquita sal porque la salsa china tiene sal. Vamos a añadirle la carne, el revoltillo y vamos a hacer la mezcla. Acuérdense que este es el arroz frito de Pipo. ¿Okay? Vamos a añadirle la cebollita y el ajo porro o el cebollino como decimos en Cuba. Ahí están, vamos a liarlo todo, vamos a romperlo todo. Le vamos a añadir el arroz. Arroz blanco. Arroz blanquito. Ahí. Así. Vamos a mezclar bien ahora ese arroz con todos los productos. Ahí está. Y le vamos a añadir la salsa, el frijolito. Ahí está, el frijolito le da un sabor increíble. Le vamos a añadir la salsa china, la salsa soya. Hay que mezclarlo bien para que quede bien parejo el arroz. Ahí está. Ahí le vamos a añadir también el pico. ¿Cómo se le dice, Pablo? Peas y zanahoria. Dime, Pipo. Muy importante mezclarlo bien y romper el arroz. Que quede granadito el arroz. Porque la salsa, no, este tipo de salsa no da mucho color, pero sí es bien saladita. So, tiene que mezclarla bien. Muy importante mezclarlo bien, entonces. Buena mezcla ahí, de las dos paletas, se va mezclando bien.
Y va rompiendo el arroz. La mezcla muy importante. Pipo, ¿qué estás haciendo? Mi decoración de la aquí, paella. Aquí veo algo, aquí estás logrando algo. Me parece que estás, oh my God. Y aquí tenemos algo, che, adivinen qué hizo Chef Pipo. Alguien que responda qué fue lo que logró Chef Pipo aquí. Quita los palitos, papá. Un corazón. Ese es el corazón de la familia, el corazón de los amigos, el corazón de la vida. Miren qué belleza de arroz.